Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén descansando y que estén contentos de que ya es casi viernes. Les comentaba durante la vez pasada que hoy en el tercer video me parece relacionado con el coronavirus de Wuhan, que parece ser que ahora se llama COVID-19, que viene de coronavirus 2019, es la nueva terminación y parece ser que la Organización Mundial de la Salud ya no va a darle nombres de locaciones a los virus para evitar esto del racismo dependiente del virus de donde se originó. Entonces, pues sí, ahora se va a llamar COVID-19, entonces seguramente vamos a estar viendo en los próximos papers que se van le van a llamar COVID-19. En los últimos papers, no recuerdo cómo le habíamos visto, creo que era NCOP 2019. Entonces, pues sí, vamos a ir viendo cambios en los nuevos papers acerca del coronavirus. Les recuerdo que sigo hablando del coronavirus porque pues es el tema ahorita de sensación y de actualidad y pues nos ayuda mucho a aprender de biología molecular. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos subiendo los videos que ponemos en línea, los subimos también a YouTube. No olviden seguirnos también en YouTube, empezamos a tener un poco más de likes allá también. Pero realmente los videos que hacemos aquí en vivos después los subimos a YouTube. También tenemos después pensado subir videos un poco más concisos y detallados para que tengan que ver obviamente con temas de biología molecular y después eso subirlos a nuestros cursos que van a estar en la página web. No olviden que la página web es biologiamolecularmexico.com. Y los invito a que se registren en la página para que después puedan tener acceso exclusivo a cursos y conferencias. Además, durante los próximos meses también tendremos, vamos a hacer entrevistas con diferentes profesores que creemos que son importantes para el tema de la Biología Molecular México. Entonces, si tienen alguna sugerencia o algo así, o les gustaría que entrevistemos a sus doctores o a ustedes mismos, no olviden enviarnos alguna solicitud o algo. Para esto, en la página hay formularios, etc. Saludos a Jess Subiao. Gracias por estar viendo el stream. Entonces, quería mostrarles el resumen del paper que vimos la vez pasada. Lo voy a pasar aquí a la ventana. Me parece ser que era este artículo, sí. Entonces, la vez pasada vimos este artículo. Lo voy a pasar rápidamente, solo para que vean. En el video anterior lo pueden revisar en YouTube, pero habíamos visto toda la caracterización genómica de este COVID-2019. Entonces voy a mostrarles rápidamente las figuras para que las recuerden. En esta lo que veían es los pacientes y cómo estuvieron expuestos en el mercado de mariscos, cuándo tuvieron sus síntomas e incluso el valor de DCT en el PCR cuantitativo. Después en dos resultados, lo que hicieron era comparar los diferentes pacientes y hacer una secuencia consenso. Entonces ven que está realmente muy conservado entre los diferentes pacientes. Y después lo que vieron es la comparación de la secuencia del coronavirus, que tiene muchas regiones conservadas, que era la poliproteína 1AB, que tiene proteínas que no son estructurales. Después sigue la zona de la proteína spike, que pueden ver aquí, que es una zona bastante importante, espícula también se le llama, y otros genes que son importantes. Y lo compararon con el de murciélagos, con el SARS y con el MERS. Entonces,
Si ven, en general, pues todos tienen compartido el color azul, el color rojo y un poco de organización del genoma. Como les recuerdo ya en los últimos videos, el genoma del coronavirus es un RNA positivo y eso lo vimos hace como 3 videos, entonces pueden revisarlo en YouTube o en nuestras redes sociales, los videos ya los tenemos. Entonces después vieron qué secuencias compararon a nivel de secuencia y a nivel de proteína, cómo el coronavirus COVID-2019 se asemeja al de otros coronavirus, al 2 de murciélagos y al SARS. Entonces ven que la proporción de similitud en cuanto a nucleótidos es alta, pero es mucho mayor a nivel de proteína y se parecen mucho más los de murciélago que el SARS. Entonces parece ser que el coronavirus de murciélago tiene una similitud mucho mayor que el SARS. Y la región que más se conserva es sobre todo la 1B y la 3, la M, la 8 y la N. Pero en color rojo, el SARS, pueden ver que no tiene mucha similitud. De hecho, hay regiones que hasta llegan al 0.25% de similitud. Es decir, que el SARS pues realmente no es muy parecido genéticamente al COVID-2019. Después vimos la parte del árbol filogenético, que es lo que les comentaba. En los pacientes que fueron infectados en el mercado de mariscos de Wuhan, que son los pacientes WH02, 1, 3 y 4, estos pacientes comparten mucha similitud con el coronavirus de murciélago, con dos coronavirus de murciélago. Entonces este es un árbol filogenético. Me parece ser que ahora salió la verdad no tuve tiempo, pero parece ser que ahora hay un nuevo animal que está involucrado. Ahorita se me olvidó el nombre, si ustedes me recuerdan cuál es el nombre del animalito. Que parece ser que tiene incluso una mayor similitud que los de murciélago. Entonces vemos en esta figurilla cómo se... ¿dónde estaba? Por aquí debe estar el MERS y el ERS, que no lo veo ahorita. Este es el MERS, aquí está, MERS. Y aquí está el SARS. Entonces, si pueden ver, está como relativamente alejado con el 2019 NCOV o COVID-19. Entonces, pues esta tabla, lo que quiero ahorita es tratar de analizar estas secuencias, obtener las secuencias de nucleótidos para tratar de hacer un análisis, una comparación, tratar de obtener estas secuencias. Entonces, voy a ver si alcanzamos a tener un poco de tiempo para poder hacer estos análisis. Lo que quiero es tratar de sacar las secuencias de estos cuatro pacientes, el 1, el 3, el 4 y el 2, y después ver si encontramos la secuencia al menos del BAT, del otro BAT, e igual y otros, para después hacer un análisis bioinformático para comparar las secuencias de nucleótidos o de aminoácidos. ¿Qué más? Entonces... después en este paper lo que hacen es un análisis de la secuencia Spike, me recuerdo, sí. Entonces hacen, si se fijan, está el SARS hasta acá arriba y el 2019 NCOV. Y esta es la secuencia de aminoácidos, como les recuerdo, la secuencia de aminoácidos determina la estructura de la proteína. En este caso, la proteína es la proteína Spike, que se divide en dos dominios, el S1 y el S2.
Entonces el S1, pueden ver los colorcitos, como un color verde refleja que hay similitud entre los aminoácidos de las diferentes secuencias de diferentes coronavirus, y pueden ver cómo incluso hay regiones donde ciertos coronavirus en la región de la proteína spike, en el dominio S1, no hay este... Saludos a Leslie y Beth Núñez, gracias por ver el video. Esperemos que esté agradando un poco el análisis que estamos haciendo sobre el coronavirus. Entonces, ¿qué les comentaba? Así, hay regiones incluso que tienen huecos, es decir, hay ciertos coronavirus que no tienen regiones de la proteína spike, específicamente del dominio S1, donde les falta ciertos aminoácidos. Entonces, a nivel de estructura de estas regiones, seguramente pues modifican de manera considerable la estructura de la proteína spike. Les recuerdo de nuevo, la proteína spike o la proteína espícula era la proteína que reconoce al receptor de las células de los animales. Entonces la proteína espícula es necesaria para la invasión y para la subsecuente asimilación del genoma del coronavirus en las células de los animales. Entonces por eso es que siempre en los últimos papers que hemos visto, siempre hacen como una sección de la proteína espícula y de sus dominios. ¿Qué más? No olviden comentar si tienen dudas, sugerencias, cualquier cosa. Si les parece aburrido, divertido, lo que sea, es bienvenido para que mejoremos el stream. Entonces, para tratar de ver si podemos hacer análisis, etcétera, vamos a mostrarles la última figura, en la cual todo esto ya, el paper este ya lo había dicho con mucho más detalle, pero quiero como que tengamos este detalle para poder empezar a hacer ciertos análisis de secuencias. Entonces, esta figura muestra cómo hacen un análisis de la secuencia de la proteína, me parece que era el receptor binding domain, que parece ser que es la región de la proteína espícula, y ven cómo aquí en la estrellita, en esta región de este tipo de árbol filogenético, ven cómo el receptor de unión se parece mucho al del SARS, y el del SARS de hecho se une a la proteína ACE2. El del MERS, por ejemplo, se une a la proteína CD26, pero aquí aún se tiene duda cuál es el receptor específico para la proteína de unión para la proteína que se une al receptor de las células humanas. Realmente no se sabe cuál es el receptor aún. Entonces, esto es importante. José Arcadio, buen día, gracias por seguirnos y por andar viendo con nosotros un ratito el stream. Ya es un poco noche, pero bueno, pues es esta hora la que nos da tiempo de tratar de dedicarle un poco a la página para ver pues sí, para tratar de mejorar con nuestros videos, de tener más un poco más de contenido que no solo sea de memes, sino también empezar a hacer análisis de artículos científicos que sean interesantes para la biología molecular y que tengan que ver con temas actuales. Entonces, como les comentaba, la región de unión al, ¿cómo se le llama?, el receptor binding domain, el receptor de unión, como les comentaba, el SARS se une a la proteína ACE2. El SARS es el SARS es otro tipo de coronavirus que estuvo infectando a humanos. Y pueden ver el dominio
este denión a la proteína C2. Entonces la proteína C2 está en color amarillo y los aminoácidos de la proteína denión, vean cómo tiene cierto tipo de contacto con la proteína C2. Ahora, comparándolo con el MERS, la proteína en los animales o en el humano es la proteína CD26, que podemos ver aquí en color azul claro. Entonces vean cómo incluso la estructura en color verde es diferente a la estructura en color naranja. Y ahora en medio, la más importante que podemos ver ahorita es la del coronavirus del 2019 o COVID-19. Vean cómo la estructura tiene diferencias entre la naranja, la verde, entre la naranja y la verde en el dominio, en el external subdomain, que es como le llaman. Entonces, con esto pues les muestro un poco lo que vimos en el artículo pasado, y en el artículo pasado yo les había comentado que podíamos tratar de hacer un análisis de secuencia con respecto a los con respecto a las secuencias que hay en estos en este artículo científico. Entonces, lo que hice fue entrar a la página del artículo científico, que está aquí. Entonces, ¿dónde vamos? Un minuto. ¿Qué es este? No, creo que este es otro artículo. No, este es el otro. Este es el que estábamos viendo. Entonces, vamos a tratar de buscar dónde obtuvieron la base de datos. Está un poco difícil, de hecho me tardé en encontrarlo. Pero aquí dice que es la China National Gene Bank. Entonces vamos a tratar de ver, dice, de los 9 pacientes, 8 están completas y 2 son parciales. Los datos se depositaron en esta página. Y de hecho aquí están del 2 al 10, me parece, sea el 01 to 010. El problema es que cuando le damos clic aquí, vamos a tratar de entrar, nos da un enlace hacia una página que está en chino, literal. Vamos a tratar de ver, pero como les comento, pues está en chino. Entonces digo, no entiendo nada, obviamente. Pero luego vamos a tratar de traducir la página. De hecho, luego hay aquí traducción hacia el español. Vamos a ver qué también traduce Google. Secuencia de datos de secuencias bacterianos, empalme genómica, análisis de estructura. Entonces, esta página parece ser que es una... Es decir, suben la página de la base de datos del coronavirus, pero no solo eso, sino también hay base de datos de otros organismos, como son microbios, etc. Entonces, parece ser que es una especie de página que obtiene los datos de diferentes organismos. Digo, tratando de ver así a simple vista qué es lo que podemos encontrar, no encuentro nada aquí relacionado con el coronavirus, pero podemos igual y buscar catálogo microbiana de especies, biblioteca internacional. No sé, creo que ahorita me parece un poco complicado, porque de por sí la traducción... Juana Martínez, gracias por ver el stream. Pero como se dan cuenta, el artículo realmente es un poco complicado obtener la secuencia del genoma del coronavirus. Entonces, les había comentado que había aquí otro enlace, que es el China National Gene Bank, que cuando damos clic aquí ya está en inglés y es más fácil poder encontrar los genomas.
Entonces aquí, ¿qué dice? Por ejemplo, dicen que con esto hicieron los árboles filogenéticos y pueden ver qué es lo que pasa con el coronavirus. Entonces dice Assembly, quién lo subió, la persona que lo subió en la fecha, que es el 22 de enero, y se ha estado actualizando hasta el... Parece ser que no se actualizó después mucho. Pero bueno, se dan cuenta que aquí dice el ID del proyecto. Y después aquí vienen las sample ID. Que nada más por pura suposición. Supongo que cada sample ID, al tener diferente número, corresponde a diferentes genomas de diferentes virus de personas que fueron infectadas con el coronavirus en Wuhan. Entonces, cuando hacemos clic en esta secuencia, nos dicen los diferentes atributos de esta genoma de este coronavirus. Y de hecho, si recuerdan, este W0H1 corresponde en el paper a los pacientes que estaban aquí, si mal no recuerdo. Ya vieron, por ejemplo, W0H1. Entonces podemos empezar a ver cuáles son los genomas de cada uno al hacerle clic, pero ya con eso estamos entrando a los genomas de las diferentes personas. Entonces hay WH01, 3, 4 y creo que había otros, pero bueno, vamos poco a poco tratando de descubrir qué es lo que pasa. Entonces vean cómo dice, en cuanto a los atributos, seguimos viendo cuándo es que lo obtuvieron, incluso las coordenadas. Esto me parece súper importante. Ahora vamos a chismear cuáles son las coordenadas en Google. Y sí, fíjense, vamos a tratar de entrar. Wow. No sé si aquí sea no sé si sea el hospital donde obtuvieron las muestras, o incluso el lugar del mercado de mariscos. Dicho aquí, dice Chino Branch. ¿Habrá alguna vista a nivel de satélite? Entonces, vean qué importante es incluso hasta poner la secuencia las coordenadas geográficas. Me parece esto muy importante porque así hasta podemos ver dónde se localiza en China, dónde fue que se obtuvo la muestra del coronavirus. Vamos a tratar de alejarnos para ver en qué parte está. Pues está cerca del río, está en Wuhan. Siento que lo que estamos viendo sí es precisamente la región donde precisamente obtuvieron la muestra del coronavirus. Entonces, si se dan cuenta, está ahí en Wuhan, en la región de Hubei. Entonces vamos a tratar ahorita, entonces viendo que esto está bastante interesante, vamos a ver si la otra persona, el otro virus, está en la misma región. Que yo pensaría que tal vez sí. Tal vez aquí está precisamente el mercado de Wuhan, en estas coordenadas. Entonces nos regresamos a la base de datos y este era el paciente WH01. Vamos con la siguiente, que es el 93, que es el WH02. Entonces vamos a copiar las coordenadas y vamos a buscarlas de igual forma como lo hicimos, y vamos a ver si hay similitud en la región. Pues parece ser que sí, que este y este están en la misma región.
el WH01 y el WH02 lo marcan en las mismas coordenadas, que es 30, 34, 48, 30, 34, 48, 114, 16, 12 y 114, 16, 12. Podemos igual y tratar de ver dónde está localizado el mercado de mariscos. Vamos a tratar de ver. Lo malo es que en en esta Google Maps parece ser que no toma fotos a las calles, entonces es difícil tratar de ver si las coordenadas son precisamente las específicas para el mercado de Wuhan, pero no encuentro nada. Hola Search Jim, gracias por vernos. Pero bueno, vamos a dedicarnos a lo nuestro, que es la parte de la biología molecular. Entonces ya vimos que las coordenadas de las muestras están en el mismo lugar. Angélica García, muchos saludos, gracias por vernos. Entonces las muestras de los diferentes pacientes del artículo que revisamos la semana pasada tienen incluso las coordenadas donde se obtuvieron las muestras al parecer y sus diferentes fechas. Entonces voy a tratar de... ya abrimos la muestra. Esta es la página que ya abrimos. Entonces voy a abrir aquí una nueva ventana para no perdernos. Pero... estamos en la WH01, entonces voy a abrir a cada uno con un link diferente. Entonces, si se dan cuenta, es la WH01, 02, 03 y 04, que en el paper equivale a 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a ir viendo 1, 2, 3 y 4. Si todas estas personas, excepto la 4, no tuvieron contacto con el mercado de mariscos. Entonces vamos a ver qué diferencias puede haber. También la secuencia 02 es una secuencia parcial. Entonces podemos igual y nada más a hacer un análisis con la 1, la 3 y la 4, debido a que estas tres secuencias son las secuencias completas. Ok, entonces ya tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. Voy a cerrar la 2 porque parece ser que esa secuencia no está completa. Nada más para evitar que haga ruido. Bueno, no la voy a cerrar, simplemente ahorita no le voy a hacer mucho caso. Y como les comento, se puede descargar. Entonces, cuando le damos clic al enlace, vamos a ver qué sucede. Se supone nos va a dar exactamente acceso al archivo del genoma. Entonces vamos a descargarlo también. En este caso, el que vamos a descargar es el genoma. Entonces nos va a dar acceso. Voy a descargarlo en mi escritorio. Y voy a crear... De hecho, como se pueden dar cuenta, ya lo había descargado. WH01. Ya tenemos el primer archivo. Después voy a bajar el 02. Para que empecemos a hacer un análisis de secuencia y ver cómo, a ver si es verdad todo lo que dicen en el artículo y ver si nuestra secuencia es si los análisis de secuencia son realmente correctos. Entonces vamos a ir bajando cada uno. Las bases de datos generalmente así empiezan a darte los archivos en formato
comprimido, en este caso es un formato .pz. Entonces ya bajé el 2, vamos a bajar el 3. Y ahorita vamos a tratar de abrirlo con un software de análisis informático. Entonces vamos con el 3. Cada uno tiene su nombre. Ya se bajó. Y finalmente vamos a descargar el 04. Entonces les recuerdo en el paper. Paciente 1, 2, 3 y 4 son coronavirus del COVID-2019. El paciente 4 no estuvo expuesto y estuvieron cerca del mercado de Wuhan. Entonces, según esto, vamos a obtener todas estas secuencias desde la región 5', es decir, desde el inicio del genoma hasta el final del genoma, la que es la región 3'. Y vamos a ver estas diferencias en el WH01, 3, 4, y si se dan cuenta no pusieron el 2, que creo que, como les había dicho, es el genoma que no está completo, precisamente por eso, si no mal recuerdo. Déjenme ver dónde está, aquí está. Sí, por eso es parcial. Entonces seguramente por eso en su secuencia de esta parte no hicieron el 02, porque no tenían la secuencia completa. Entonces, ya que descargamos los diferentes genomas, no sé si ya descargué el 04, lo voy a descargar de nuevo en caso de que no lo haya hecho, para tener nuestros 4 archivos para comparar. 1, 2, 3 y 4. Y de hecho, si se fijan, el nombre de... voy a organizar un poco mis archivos para que vayan viendo. Entonces voy a crear una nueva carpeta y esta carpeta le vamos a poner coronavirus. Genomas. Entonces vamos a arrastrar estos 4 archivos y los ponemos a nuestra carpeta de coronavirus. Y una vez dentro ya podemos ver que son archivos comprimidos. Y ahora vamos a abrir de uno en uno. Entonces lo que yo no me gustaría hacer es comparar el 02, que si se dan cuenta es el scaffold, es decir, no es el genoma completo, por eso no lo dice scaffold, es decir, no es el genoma completo. Entonces vamos a empezar con el 01, lo abrimos y como pueden ver es un archivo FASTA .fa, es decir, este archivo se puede abrir con diferentes programas de análisis de secuencias genéticas. Entonces, si le doy doble clic, de hecho vamos a tratar de extraer los 4 archivos, porque seguramente los 4 archivos tienen los genomas FASTA dentro de los archivos comprimidos. Entonces voy a darle clic y le voy a decir extraer aquí. Entonces vamos a extraer los 4 archivos y de esta manera ya tenemos los 4 archivos. Vamos a organizar por tipo. Entonces ya tenemos los 4 archivos extraídos de las carpetas comprimidas y si damos doble clic, en este caso yo tengo un programa que se llama SnapGeneViewer. Entonces vamos a abrirlo, le doy doble clic. Hola Imelda Martínez, gracias por estar viendo este análisis que vamos a hacer de los coronavirus de Wuhan, que ya no hay que decir de dónde son, sino nada más hay que decir COVID-2019. Entonces, aquí nos pregunta el software, ¿cómo es el genoma? ¿Lineal o circular? Entonces esto, como sabemos, el genoma del coronavirus COVID-2019 es un genoma lineal de RNA de cadena positiva. Entonces vamos a poner entonces que es lineal para poder
ver cómo es esta secuencia y vamos a esperar a que se abra el software. Entonces ya lo abrí aquí y como pueden ver, en este software es gratuito. A mí me gusta este software, pero no me gusta tanto. Ahorita les voy a mostrar por qué sí y por qué no. Por ejemplo, lo que no permite a veces es añadir secuencias. Si se dan cuenta, hasta se cierra el programa. Eso es lo que no me gusta. Es decir, sirve un poco para nada más ver rápidamente qué es lo que tiene el software, qué es lo que tienen las secuencias, etcétera. Pero si uno quiere hacer alineamientos o algo más, el software incluso se cierra. Pero nos permite ver al menos en principio el mapa. Si se dan cuenta, dice que tiene una longitud de 29.856 pares de bases. Entonces, si revisamos el genoma, habíamos visto que era el WH01 29.866. Entonces, según la figura del artículo, pues sí, está en esa longitud. Entonces, ahí vamos, ahí la llevamos. Estamos viendo que es un genoma que parece ser que está completo de 29.866 pares de bases. Y vamos a darle en esta región, en la parte de secuencia, para que empiecen a ver cómo están los nucleótidos, la secuencia de nucleótidos. Como les comento, que este ticket aquí lo vemos en forma de cadena, de doble cadena. Si se dan cuenta, es A con T, A, adenina con timina, citosina con guanina, y así nos la llevamos cada uno, guanina con citosina. Entonces esta es la primera región, pero realmente tenemos que fijarnos en la cadena superior, que es la que viene de 5' a 3', que es, o sea, la cadena que vemos en la parte superior de cada región. Entonces vean cómo realmente está lleno de secuencias de DNA. Entonces lo que voy a hacer es tratar de incorporar estas secuencias a un programa que me gusta mucho, que se llama BenchLink. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente: vamos a cerrar SnapGene y vamos a meter las tres secuencias completas de estos coronavirus de pacientes infectados. Hola Luis Jorge Rodríguez, gracias por estarnos viendo. Entonces voy a abrir BenchLink, que como les comento es el programa que nosotros quiero que empecemos a utilizar todos. ¿Dónde lo dejé? Ya lo perdí. No, más bien aquí está. Entonces BenchLink, como les comento, es un programa que hace todo, pero de forma gratuita y en nuestro explorador. Entonces, a mí me gusta mucho, voy a cerrar todas estas secuencias para que no se confundan. Listo, entonces BenchLink lo que nos permite es hacer alineamientos y diferentes hasta análisis bioinformáticos. Lo que les recomiendo es que hagan creen su propia cuenta. Yo ya hice esta cuenta que se llama Biología Molecular México, y que de hecho puedo compartirles los archivos para que también ustedes los puedan descargar. Entonces voy a tratar de hacer una carpeta compartida. En este caso yo ya había hecho, me parece ser que una carpeta que le había llamado NCOV 2019, que realmente ahora ya lo podemos cambiar el nombre, ¿no? Que era coronavirus 19 COVID, creo que le pone COVID-19. Entonces vamos a guardarlo y ya se llama COVID-19. Entonces aquí creo que yo ya había traído unas secuencias, estuve haciendo unos ejercicios, pero lo que vamos a hacer es entonces a importar las secuencias que había descargado desde... gracias Luis Jorge, pues sí, no tengo muchos conocimientos, pero tratamos de hacer lo que se puede. Al menos tengo un poco de experiencia en la parte de bioinformática, de algunos experimentos. Como sabes, hay miles de experimentos de biología molecular. Entonces, pues voy a tratar de
enseñarles los que yo pueda, pero si no, vamos a tratar de traer personas expertos con esas técnicas para que nos las expliquen, para que las aprendamos. Y pues por lo pronto ahorita me parece ser que los análisis informáticos son los más fáciles porque los podemos hacer aquí en la computadora y todos lo pueden seguir. Entonces, pues te agradezco por las porras que nos echas, pero bueno, vamos entonces a seguir. Como les decía, vamos medio a detallar un poco. Ya nada, nos quedan 20 minutos, entonces para que acabe la hora. Pero entonces, a partir del artículo, entramos al link donde tienen la base de datos de los genomas de los pacientes infectados en el mercado de mariscos, y entonces descargamos 4 archivos que ahorita estamos analizando. Entonces, lo que voy a hacer es meter de uno en uno. Vamos a mover la ventana aquí y la otra acá. Entonces, dice aquí en el simbolito de más, dice qué quieres hacer. Entonces, vamos a decirle, quiere importar las secuencias de DNA. Entonces, dice, arrastra los archivos. Entonces vamos a arrastrar los 3 archivos completos. El scaffold no lo voy a agregar. Entonces vamos a agregar el 1, el 3 y el 4. Entonces los arrastro. Y como se dan cuenta, empezamos a subimos ya las secuencias de DNA de los genomas. Entonces, después aquí dice close. Entonces vamos a cerrar. Se subieron y entonces, como pueden ver, ya tenemos los 4 genomas, el 1, los 3 genomas, el WH01, el 03 y el 04. Entonces, si se dan cuenta, aquí del lado derecho está el mapa de cada uno. Vamos a tratar de expandir aquí. Vámonos con el paciente WH01, vamos a expandir y vamos a primero a mostrarles el mapa lineal. Vean cómo tienen diferentes longitudes: 29.866, el 03, vamos a cerrar aquí, bueno, aquí se ve también 29.868, y el 4 tiene 29.872. Ah, gracias, Fernando González. Sí, esta información realmente no la vemos en las noticias ni en ningún lugar, porque precisamente no nos van a enseñar nada de biología molecular, pero pues para eso estamos, para tratar de hacer análisis con estos genomas. Realmente estamos jugando a ser detectives para tratar de ver cómo funciona el coronavirus COVID-19. Entonces, ya tenemos los 3 genomas de 3 pacientes distintos. Estos genomas están completos y ya les había mostrado la longitud y cómo se ve el mapa lineal. Entonces, ahora lo que quiero hacer es, vamos a tratar de hacer un alineamiento. Entonces, vamos a ir a la parte de secuencia. Y aquí en la región de la derecha hay diferentes botoncitos. Entonces pueden ser anotaciones, digestiones, primers y alineamientos. Entonces ahorita lo que quiero enseñarles es vamos a hacer unos alineamientos. Ah, qué bien, eres biólogo con varios años egresado. Que bueno, pues ahí si sabes, si eres también molecular o tienes algún interés en ayudarnos o cualquier cosa, te sería de muy buena ayuda que nos avises, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué estaba? En que vamos a hacer el alineamiento. Entonces, ya tenemos 3 genomas y de hecho, creo que la vez pasada había descargado este genoma, que creo que es de murciélago. Déjenme busco el genoma MN97, si no mal recuerdo.
Ah, muy bien, si quieres, entonces envíame un mensaje, Fernando, y y nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Para ver en qué te gustaría ayudarnos. Por lo pronto, les quiero mostrar que creo que el MN9750, MN9752, 62, es el de murciélago, creo. No está aquí. Pero juro que ese sí. Voy a copiarlo porque yo ya lo había incorporado y voy a buscarlo nada más rápido. No, entonces me parece ser que este es de otro paciente, siento. Title con comentario. Este también es la secuencia, pero me parece ser que este es otro coronavirus. Este es otro coronavirus aislado de otro paciente. Entonces igual y ahorita lo agregamos también al alineamiento y parece ser que es un genoma completo también, si se dan cuenta, 29.891. Y este es del 11 de febrero. Entonces igual y lo podemos agregar. Entonces vamos aquí. Y como les comento, de hecho este está muy bien porque si se dan cuenta, este ya tiene las secuencias de... está marcada en qué región es cada secuencia, cada región del coronavirus de Wuhan. Entonces, de hecho, si vemos en el mapa lineal, pueden ver cómo este coronavirus MN97-5262 y está subdividido en las diferentes regiones del coronavirus. Como les había comentado en los videos anteriores, el ORF1AB era la región de proteínas no estructurales y en esta región la SS es la región de la proteína espícula. Entonces vamos a agregarlo y va a estar excelente porque con esto nos va a ayudar mucho a diferenciar entre las diferentes regiones. Entonces, cuando le doy aquí en la región de alineamiento, yo agrego, le doy clic y va a decir que utilicemos esta secuencia como DNA templado. Entonces, ahora vamos a, dice, elige los archivos. De hecho, según yo, pues ya los agregamos, ¿no? Entonces vamos a buscar WH01. Aquí está, entonces lo vamos agregando. Después WH03, que es otro genoma completo. Y después agregamos el WH04. Listo. Entonces con eso ya tenemos nuestro genoma templado, que es el MN97, con los otros genomas del paper que estábamos viendo, que es el WH01, 03 y 04. Entonces elegimos el algoritmo MAP, que es el que me dice que es más rápido, menos preciso y puede revertir las secuencias, o un Clustal Omega, que dice que es más lento, más preciso y no va a revertir las secuencias. Entonces vamos a ver qué pasa con los dos. Vamos a crear el alineamiento. Entonces aquí dice que esté en progreso. Como se dan cuenta, se está cargando el alineamiento. Y una vez que acabe nos va a mostrar las diferencias que vamos a poder. Ah, genial, Luis Jorge Rodríguez. Envíame un mensaje a la página o a Facebook. Y claro, estaría genial que nos hables de nutrigenómica. Yo soy de cáncer, pero ahorita estoy aprendiendo pues del coronavirus para que nos interesemos un poco. Pero sí, estaría genial, Luis Jorge. Luis Jorge y Fernando, estaría muy bien que se comunicaran con nosotros para que incluso los entrevistemos o algo y ya con eso hagamos un live en Facebook para aprender ahora de nutrigenómica o de cualquier cosa que tenga que ver con biología molecular.
De hecho, vamos a estar entrevistando próximamente a Antonio Lascano y a otros doctores que son, pues, podría decirse que vacas sagradas, como les decimos en México, para, pues, para ver, para hacer todo tipo de preguntas, incluso personales, ya saben, para, pues, para ver cómo se desarrollaron en su carrera en la biología y ver qué podemos aprender de ellos. Pero bueno, si se dan cuenta, el análisis clústal todavía sigue, está haciendo los alineamientos de de un genoma. José Manuel, gracias por seguirnos y esperemos que estés viendo el video. De nuevo les quiero agradecer porque ya se llenó nuestra copita. Esta copita es muestra de las personas que le han dado like al video, que nos han estado compartiendo, etcétera. Entonces, aquí pues sigue tomando su tiempo el alineamiento. Y hola Barto, Francisca, gracias por seguirnos. Y mientras hace el alineamiento, quiero ver si podemos seguir como les puedo seguir hablando un poco de lo que sucede con otras. Híjole, a ver si no lo. No. Oh, se habrá detenido. Creo que no debí haber hecho eso. Déjenme ver. Si no, vamos a tratar de hacer el alineamiento rápido. Ah, sí, parece ser que se lo detuve por error. Lo vamos agregando. Ya lo agregué. VH01. Ah, creo que no sé dónde está ahora el alineamiento. Déjenme. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No recuerdo si se puede ver si hay alineamientos previos guardados o algo así. Si no, vamos a tener que realizar de nuevo el alineamiento. Voy a tratar de actualizar la página a ver si con eso se tiene listo. De hecho. Sí, parece ser que perdimos el alineamiento. Entonces va a crear un alineamiento de nuevo. 01. VH01. Ahí está, ya se agregó. VH03, que era el que teníamos. Y el VH04. Entonces vamos a usar el MAF, que es el faster, para por cuestiones de tiempo. A ver, like, gracias por estarnos viendo. Algo salió, no sé si vieron aquí que salió. Creo que salió un mensajillo. Maldita sea. Si no, vamos a tratar de hacer el alineamiento en otro lado. Vamos a hacerlo una vez más, si no. Para la próxima vamos a tener que 03 VH04. Ahora por ya no pude ver el alineamiento. Dice your request could not be completed. Ok, entonces parece ser que no se puede realizar el alineamiento de esta forma. Tal vez por la complejidad de la secuencia, entonces vamos a tratar de hacer un alineamiento avanzado. Que también tenemos que tomar en cuenta que este alineamiento, estamos haciendo el alineamiento de 28.000 pares de bases de cada genoma, entonces es larguísimo. Entonces lo que podemos hacer es. Déjenme pensar qué podemos hacer. Porque si sí, el alineamiento está muy complejo y muy tardado.
Entonces, déjenme pensar rápidamente. ¿Qué ahorita qué horas son? Pues lamentablemente ya casi se acaba la hora. Entonces vamos a... Se me hace que voy a dejar el alineamiento y durante la próxima video live en Facebook voy a mostrarles si se hizo el alineamiento o no completo. Si no, vamos a tener que hacerlo región por región. Entonces, por ejemplo, la región de aminoácidos, vamos a tratar de enfocarnos en la región S. Vamos a entrar a la parte lineal, perdón, en la parte de secuencia. Y aquí pueden ver que está la región. Aquí está la región seleccionada. Entonces, si le hacemos zoom, vamos a empezar a ver la región de aminoácidos. Vamos a agregar a las Open Reading Frames, que es la región de aminoácidos. Que incluso aquí todavía no la muestra. Pero bueno, podemos hacer durante el próximo live de Facebook, vamos a tratar de enseñarles cómo se hace este alineamiento, al menos de la región S. Pero bueno, ya para empezar a despedirnos, como resumen, ¿qué hicimos? Pues primero revisamos el artículo que habíamos revisado la vez pasada sobre los pacientes que se infectaron en el mercado de Wuhan. Después vimos un poco las figuras y después descargamos entramos al enlace del artículo que nos mostró diferentes enlaces para poder verlos, para poder tratar de descargar los genomas. Entonces, en los genomas encontramos cuatro genomas, sí, cuatro, de los cuales uno de ellos no está completo aún y tres sí están completos. Entonces, les encargué que descarguen BenchLink, bueno, no que descarguen, sino que creen su cuenta en BenchLink para que puedan hacer estos análisis de secuencia. Y lo que hicimos fue incorporamos los archivos en formato FASTA al programa de BenchLink, que es el programa que se puede usar con el explorador. Entonces, con esto empezamos a cargar los diferentes secuencias de los diferentes genomas de los diferentes pacientes infectados con el coronavirus. Y lo que tratamos es de empezar a hacer un alineamiento, pero no había tomado en cuenta que realmente estamos haciendo un alineamiento enorme. Entonces eso requiere mucho tiempo computacional, no es como que esté rápidamente en 5 minutos, por eso tuve que cancelarlo. Pero lo que queremos es ver un alineamiento de este estilo que está aquí. Vamos a tratar de hacer el mismo alineamiento, pero con una muestra más que nosotros tenemos, para ver estas diferencias y vamos a tratar de ver estas diferencias en la estructura y ver si es realmente lo que dicen en el paper es verdad. Pero bueno, entonces para el próximo video ya deben de tener descargado BenchLink y para que sigamos con ahora sí con más profundidad del análisis bioinformático de los cuatro genomas que ya tenemos descargados. Entonces, pues les invito a que se pongan en contacto conmigo si quieren participar, si tienen dudas, comentarios, sugerencias, los invito a que se registren en la página que tenemos en www.biologiamolecularmexico.com, donde vamos a estar empezando a ofrecer cursos, etcétera. Y ¿qué más? La página, ¿cómo se llama? Se llama biologiamolecularmexico.com. Ahí se pueden registrar. Y el programa se llama BenchLink, que aquí pueden ver en BenchLink, BenchLink.com. En este programa crean su cuenta, es totalmente gratuito y con eso ya pueden incorporar las secuencias que voy a tratar de subir, yo creo, próximamente en la semana a la página.
Entonces, para que como que podamos hacer una especie de ejercicios todos juntos y así sea un poco más didáctica la onda. Pero bueno, entonces bajen Benchlink, trato de compartirles en esta semana los archivos o el link para que entren también a la parte de la página y con eso podamos hacer estos análisis de comparación de secuencias, alineamientos, etcétera. Incluso con esto después ya podemos hacer diseñar primers para hacer oligos, primers para hacer RNA, para hacer PCB cuantitativo, para diseñar RNA guías para hacer CRISPR. Sí, claro, entonces voy a copiar el enlace y lo pego aquí en los comentarios. Es benchlink.com. Y ¿qué más? Pues nada más, les deseo que se la pasen bien, que descansen y pues que se la pasen bien ya que viene el fin de semana. Entonces estamos en contacto y nos vemos el próximo jueves a las 9:40. Generalmente trato de que tengamos este video libre en Facebook todas las semanas, desde hace 4 semanas. Pero bueno, esperemos vernos la próxima semana. Entonces, que tengan buenas noches y se cuidan mucho. Bye bye.